Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Tecnologías de la Información. Me da mucho gusto verlos. Espero que tengan mucho éxito en este nuevo semestre. Vamos a trabajar juntos. Mi nombre es Carmen Navarro. Voy a ser su maestra de Tecnologías de la Información. Voy a presentar la planeación que funcionará como sílabos. Primeramente, vamos a iniciar con nuestro pase de lista. Les estoy compartiendo pantalla. Iniciamos. Parra Hernández. Presente. Bienvenido. Núñez Almeida. Presente. Bienvenido. García Mijares. Presente. Bienvenido. González Ramírez. Presente. Bienvenida. Morales Domínguez. Presente. Bienvenido. Soto Guerrero. Presente. Bienvenido. Esker Mesa. Presente. Bienvenida. Cornejo Peña. Presente. Bienvenido. Cifuentes Uribe. Presente. Bienvenido. Ballesteros Wong. Presente. Bienvenida. Cuevas Soltero. Aquí. Bienvenida. Muñoz Calderón. Esparza Baltasar. Presente. Bienvenido. Muñoz también está con nosotros, ¿verdad? Muñoz, es que escuché dos voces. Ok, parece que you no. Know. Aguayo Palafox. Presente. Bienvenido. Daniel, te leo, te pongo la asistencia, gracias. A ver, ayúdenme, ¿es Eish Mora o Aje Mora? Exacto. Gracias, muy amables. Bienvenido. Esteves Calleja. Presente, maestra, buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Zamora Paredes. Presente. Bienvenido. Pérez Chico. Gómez González. Presente. Bienvenida. Chávez González. Presente. Bienvenido. Campas Pineda. Presente. Bienvenido. Camarillo Mendoza. Perea Soto. Presente. Bienvenida. Mesa Padilla. Presente. Bienvenida. Maestra. Mándeme. Ah, buenos días, soy Kevin, pero es que no prendí el micro. Muy buenos días, no se preocupe, aquí está la asistencia. Martínez Rubio. Presente. Bienvenido. Verdugo López. Presente. Bienvenida. Santos Sánchez. Presente. Bienvenida, Montijo García. Presente. Bienvenida, Cárdenas Santiago. Presente. Bienvenido, Ríos Gómez. Buenos días, profesora, presente. Muy buenos días, bienvenida. Voy a regresar un poco. Nada más tengo una ausencia. Me falta Pérez Chico. ¿Está con nosotros? Ajá. Muy amable, gracias. Es que estoy en la pantalla de el pase de lista. Excelente, gracias por avisarme. Ok, entonces tenemos nuestra asistencia, chicos, al 100%. Es la clase de 8 a 9. Guardamos nuestra asistencia, todo excelente.
Y vamos a continuar con nuestros lineamientos. Para esto, vamos a regresar un poquito. Nosotros tenemos dos Teams, el Teams que dice clase y el Teams que dice laboratorio. Vamos a estar trabajando TICS en este nada más, en el que dice laboratorio. De hecho, aquí estamos conectados para no estarnos mezclando en la materia. Posteriormente el otro lo podamos usar para el área de domina. Sin embargo, yo les estaré avisando. Entonces, aquí, dentro de archivos, en material de clase, esto está directamente aquí de su Teams, grupo 52, vamos a comentar, vamos a llegar a un acuerdo en cómo vamos a estar trabajando este semestre. Entonces, voy a subir aquí un poquito el Zoom, un poquito más y vamos a presentarlo. Entonces, pues como les decía hace ratito, mi nombre es Carmen Amalia Navarro Gallegos, estudié la carrera de licenciatura en sistemas computacionales, soy egresada de la Facultad de Ingeniería UABC, tengo una especialidad en docencia, la estudié en UPN y actualmente estoy estudiando otra maestría en UVM, maestría también en educación. Tengo 18 años de docente. Y pues es un gusto estar con ustedes en este semestre. Y la materia que les voy a impartir se llama Tecnologías de la Información 3. Todo el mundo le decimos TICS. En este caso corresponde a quinto semestre. Vamos a tener una carga horaria de 4 horas. ¿Cómo van a estar distribuidas estas 4 horas? Bueno, pues el día lunes, que es hoy, nos vamos a ver de 8 a 9. El día martes de 7 a 8. El día miércoles de 10 a 11 y el día jueves nuevamente nuestra última sesión de 8 a 9. De esa forma va a ser nuestro horario. Esta materia, muchachos, es práctica teórica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuenta más la práctica. La práctica es el 80% y la teoría es el 20%, es decir, su examen. Ustedes ya llevaron TICS 1 y TICS 2 en tercero y en cuarto. Ahora es la continuación y pues trabajamos de la misma manera, es de la misma naturaleza la materia, práctica teórica. ¿Cuál es el propósito de esta asignatura de tecnologías? Bueno, aquí es valorar, muchachos, la importancia del marketing digital. Recordemos que es un fundamental elemento, más ahora con la pandemia. Nosotros a través de nuestros teléfonos celulares podemos consultar qué nos ofrecen, por ejemplo, en el área de comida, qué restaurantes hay cerca. Puedes usar las aplicaciones como Uber Eats para que te lleven los alimentos. Cuando estás en tu red social, vas a ver anuncios publicitarios de este tipo de marketing digital. Cuando escuchas un video, los vas a ver. Entonces, prácticamente el marketing digital está presente en nuestra vida cotidiana. Es ahí la importancia de lo que vamos a ver este semestre. De ahí, muchachos, vamos a trabajar con el método activo y el método deductivo. Son los métodos de trabajo. El activo, pues ustedes tienen que tener la participación al 100%. Y deductivo es que trabajamos de lo general a lo particular. De ahí, muchachos, vamos a trabajar con el área disciplinar de la comunicación. De ahí viene, pues, la palabra de las TICs. Y vamos a estar trabajando actividades de manera individual, con resúmenes, alguna lluvia de ideas, algún caso práctico. Vamos a trabajar la mayor parte, muchachos, en equipos, en trabajos colaborativos. Y vamos a tener exposiciones de manera grupal, entre otras de las actividades. ¿Cuáles actividades más predominantes vamos a realizar? Pues bueno, vamos a realizar un avatar del cliente. Nosotros sabemos que el avatar es un elemento que te representa en algún momento. En este caso, pues va a representar al cliente. Vamos a construir un avatar de nuestro cliente ideal. Recordemos que todos en algún momento somos clientes, pero en este caso vamos a verlo desde la postura que tú eres una empresa. Ustedes van a promocionar un artículo y ustedes van a tener la idea de cuál va a ser su cliente ideal. Vamos a hacer el mapa y el guión de la experiencia al cliente desde que entra este potencial cliente a tu empresa, desde que conoce tus productos hasta que los adquiere.
Vamos a grabar videos, muchachos, para ello vamos a trabajar con una lista de reproducción. Ustedes desde que están en tercero, pues trabajan esta parte de los videos muy activamente. Y vamos a ver qué son las estrategias SEO-SEM, los videos de display. Les decía que están presentes, por ejemplo, en YouTube. Aunque tú no quieras, ahí están. Vamos a realizar un plan de marketing digital para el caso de tu empresa. Y el prototipo de un sitio web. Recordemos que para el marketing digital, pues es indispensable que exista presencia dentro de Internet, ya sea a través del sitio web y a través de seguidores en redes sociales. De ahí, chicos, nosotros vamos a realizar algunas técnicas, les decía, como la exposición, métodos de casos y proyectos, es la mayor parte. Vamos a trabajar con plantillas para diseñar esto. Y en sexto semestre, pues vamos a usar simuladores. Recordemos que nos vamos a preparar durante quinto y durante sexto semestre para presentar la certificación de marketing digital, impacto global. Empezamos a trabajar desde este semestre para ello. Y de ahí, muchachos, ya tenemos, es lo que les decía hace ratito, vamos a trabajar con aula invertida. Esta parte, pues igual chicos, ustedes en TICS la han usado, sin embargo se incorpora a estas materias. ¿De qué forma? Bueno, nosotros vamos a tener un ebook, en este caso este es el de quinto, este es el de sexto. Ustedes hicieron lo mismo cuando estaban en tercero, adquirieron el ebook de toma de decisiones y venía el de tercero y venía el de cuarto. En este semestre, pues, vamos a usar un nuevo material. Va a ser necesario adquirir estos e-books y, pues, se va a hacer una sola compra. Igual que el año pasado, vienen juntas quinto y sexto semestre, ¿ok? Y ahí vamos a trabajar, les decía, el aula invertida en lo que son los videos de la academia. Los vamos a revisar antes de cada bloque para que luego ustedes puedan desarrollar las actividades durante clase. Muchachos, yo no me manejo, ustedes lo saben, en TICS, no me manejo con tareas. Usamos nuestra hora clase para desarrollar las actividades, ya sea de forma individual o de forma colaborativa. En alguna ocasión, sería situación especial que ustedes pidieran que la actividad se cerrara tarde, pero bueno, no va a ser considerada como tarea, simplemente que a lo mejor hubo algún inconveniente que les impidió entregar esa actividad, entonces ahí es donde manejaríamos pues fuera de nuestra clase. El design thinking también lo conocen, lo vieron en tercero, es una técnica de pensamiento crítico y pues vamos a hacer narraciones con la herramienta que se llama storytelling. Esta materia, chicos, está ubicada en el campo de formación para el trabajo. Y la antecede, pues, informática 1 y 2, TICS 1 y 2, y pues ahora estamos aquí en quinto, listos para trabajar con ella. Nuestro enfoque es por competencias, es decir, que vamos a desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes, valores para adquirir el conocimiento. Y esta es la parte que les hablaba de las competencias. Tenemos nuestras competencias genéricas que son independientes del área de la materia que están tratando, simplemente que son generales en el bachillerato, como por ejemplo, pues elegir alternativas para una solución, administrar los recursos que tienes disponibles, manejar las tecnologías de la información, utilizar los procedimientos de manera reflexiva, categorizar, relacionar. Entonces, si se fijan, por eso se llaman genéricas, porque son independientes de la materia. Y también tenemos disciplinarias. Estas son acordes, en este caso, a lo que sería TICS. Y, pues, bueno, sería ordenar, interpretar los datos del contexto, argumentar puntos de vista, valorar el pensamiento comunicativo y usar, obviamente, las tecnologías de la información. De esta forma, muchachos, tenemos los contenidos. Vamos a estar trabajando con tres bloques. Si me regreso tantito a nuestro ebook, voy a abrirlo. Y aquí tenemos los tres bloques que vamos a estar trabajando. Aquí están a mi mano izquierda. Es el bloque 1, fundamentos de marketing y marketing digital. Marketing digital con Google. Déjenme compacto esto. Y el tercero, el prototipo del sitio web. Entonces, estos tres bloques
Son los mismos bloques que tenemos aquí en nuestra planeación, tal y como la tenemos en nuestro ebook. Cada bloque corresponderá a un parcial. Y dentro del contenido, bueno, pues tenemos que vamos a analizar el concepto de marketing tradicional contra el del marketing digital. La migración de las cuatro P's, las ventajas, cómo ha evolucionado el marketing digital, el avatar, el mapa de experiencia al cliente. En nuestro bloque 2 tenemos marketing digital con Google y aquí vamos a ver los buscadores SEO, SEM, que son motores de búsqueda. ¿Por qué se indexa una palabra determinada en tu buscador cuando estás localizando información? ¿Cómo se indexa? ¿Cuáles son las primeras páginas? ¿Por qué son las primeras páginas? ¿Qué es la segmentación? ¿Cómo llegar a tu tipo de cliente? ¿Los tipos de anuncios? ¿El impacto de los videos en el internet? Y nuestro último bloque, pues, sería el prototipo de sitio web optimizado. Es decir, pues, la arquitectura que tiene, los tipos de contenido que existen. Eso es lo que vamos a estar visualizando en este último bloque que tenemos acá. Y de ahí, pues, tenemos la distribución de los bloques con nuestras horas, 12 horas para el bloque 1, los temas que les mencioné hace ratito, el propósito del bloque, las competencias que vamos a estar desarrollando, y les coloqué aquí unos stickers de las semanas que vamos a estar viendo qué conceptos. Por ejemplo, del 30 de agosto que arrancamos al 3, que sería nuestra primera semana, lo que vamos a visualizar, y así sucesivamente vienen estos stickers de planeación. Vienen también para el examen, este es el bloque 2. Nuestro primer examen lo estaríamos evaluando el 27 de septiembre al 1 de octubre, por eso viene este cuadrito. Y aquí viene la programación de cada una semana de los temas que hace ratito les comenté. Aquí viene un poquito más específico, hace ratito donde los tomé yo venía más general. Aquí ya viene más particular. Aquí está nuestro segundo parcial. Siempre les coloco listas de cotejo o rúbricas para cada una de las actividades. Las vamos a estar mencionando antes de cada actividad para aclararla. Nuestro último bloque, los mismos contenidos que les decía hace ratito, los que estaban arriba. Y aquí vienen, pues, más particulares. Igual seguimos con el desglose de nuestras semanas. Y, pues, cuando termina el examen parcial. A grandes modos, ese es el contenido que vamos a estar tratando en TICS 3. Y, pues, los materiales, muchachos, los materiales que vamos a estar usando, necesitamos nuestro ebook porque ahí tenemos la academia. Vamos a seguir haciendo videocursos. Así como ustedes lo llevaron en TICS 1 y en TICS 2, seguimos de la misma manera. Es importante tener este ebook. Si no tenemos este ebook, pues nos vamos a ver afectados en calificación. Entonces, más a ratito les explico cómo vamos a adquirir este nuevo ebook. Vamos a trabajar con fichas de trabajo, por ejemplo, para la creación del avatar, para el mapa de experiencia del cliente. Y vamos a trabajar con las herramientas de la Workspace Work, que son todas las que tenemos acá, aquí en nuestro mosaico de aplicaciones, documentos de Google, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos, etcétera. Con esos vamos a estar trabajando. Esas son las herramientas que vamos a llevar. También tenemos una bibliografía complementaria de marketing digital que pueden consultar. Este documento queda aquí como material de la clase para su consulta. Y, pues, bueno, ahora viene la parte de la evaluación. Esta parte es la que nos debe de quedar bien clara. Entonces, este material, les decía, es práctica teórica, por eso el impacto mayor está en la primera parte. Entonces, el examen parcial vale un 20%, que significan las evidencias de conocimiento, y que normalmente van a ser evaluadas a través de forms, como lo hemos llevado a manera a distancia. La participación de clase, las actitudes y los valores valen el 20%. Chicos, aquí vamos a socializar la participación de clase, pues todos sabemos que es estar aportando. Tenemos una herramienta de mano, tenemos nuestro micrófono, tenemos nuestro chat para participar. Entonces, aquí vamos a fijar cuántas participaciones por parcial vamos a realizar. Acepto propuesta, chicos. Hola.
¿Ya me dejaron solita? Profe, ¿ahí sí nos escucha? Sí, ya. Como había dicho, o sea, ¿cuántas participaciones son las que proponen realizar por parcial? Ya no le escucho, Aguayo. ¿Son cuántas participaciones cada uno? Ajá, ¿cuántas? Eso es lo que estoy preguntándoles. Propuestas, señorita Cuevas. Con tres, ¿no, profe? Ok, tenemos la primera. Sí, yo tenemos dos propuestas. Ok, bueno. Ok, entonces el grupo, los chicos que estaban muy amablemente participando, proponen tres. ¿Los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo? Yo sí creo que está bien con tres porque somos muchos compañeros, entonces puede que algunos no alcancen a participar y se ponen más participaciones. Ok, entonces fíjate bien, aquí acabas de decir algo muy importante. Yo tengo en lista 31, somos bastantes. Tenemos cuatro sesiones, sí, pero a veces somos un poquito tímidos. ¿Qué les parece si la cerramos en dos participaciones por parcial? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, totalmente. Ok, va. Entonces, chicos, vamos a tener dos participaciones por parcial. Esta parte me interesa mucho, muchachos, porque si se fijan, vale igual que tu examen, o sea, es exactamente lo mismo. Entonces, no me gusta obligarlos a que participen, por ejemplo, lo que diga yo, ¿qué es el marketing digital, Parra Hernández? Nunca me ha gustado esta parte de las imposiciones. Siento que si ustedes actúan con libertad, se van a sentir más a gusto, se van a sentir más cómodos y lo van a hacer de mejor. Entonces, por eso mismo también estamos socializando la parte de cuántas participaciones vamos a hacer. Entonces, les decía, no les obligo, es el que ustedes quieran. Estamos conscientes, es una formación, sabemos que forma parte de nuestra calificación y pues así la vamos a estar desarrollando. Si les parece, cuando hagamos esta parte voy a compartir mi lista digital y voy a marcar con un cuadrito, tal vez el color amarillo, para que ustedes puedan visualizar. Voy a Guayo, para que ustedes puedan visualizar las participaciones que lleva cada uno de ustedes. Pregunto, si hago esta parte de poner la lista para que ustedes puedan ver mi control y que no se nos olvide, ¿hay algún problema? ¿Se sienten si les presento esta lista o la llevo yo de manera particular aquí físico? Que nos la enseñe, profe, para ver el progreso. Va, muy bien. ¿Aguayo? Profa, sí, a la hora de participar o de que, pues, a la hora de que pregunte y nos pida responder, ¿quiere que levantemos la manita o prendemos micrófono? ¿Cómo va a estar? Así como tú lo estás haciendo ordenadamente, Aguayo, tenemos nuestra herramienta a mano. Yo voy a visualizarlos. Por lo regular siempre procuro que todos los que tienen su mano levantada puedan contestar. Esta es la forma en que nosotros lo podemos llevar en orden. Así es, Emiliano. Ok, está bien, gracias. Para servirte. Cárdenas, ¿quieres decir algo? Ah, no, no. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, aquí ya la establecimos. La parte de las actitudes y los valores, muchachos, pues es respetarnos. Yo sé que esta parte no va a pasar. Siempre fueron muy cordiales y sé que son muy cordiales todos los chicos en campus. Entonces, esta parte no creo que haya ningún problema. Y aquí lo único que les voy a pedir también dentro de estas actitudes y valores es que me ayuden colocando la foto de su perfil. Estamos a la distancia, no los conozco y entonces, pues bueno, yo aquí veo en los participantes que prácticamente todos tienen su foto de perfil, dos, tres personas no.
Entonces, pues les pido también considerarla porque esa parte también la voy a evaluar como participación. También, ¿qué sería aquí en nuestra parte? Bueno, ustedes saben que hacemos los exámenes parciales. Aquí también hay que tener la cámara encendida en ese momento. De ahí yo no la hago obligatoria en ningún otro momento. Recordemos que la escuela se fue a nuestra clase. A veces están haciendo remodelaciones en clase. Nuestra mascota se pone nerviosa y empieza a ladrar mucho. Entonces, yo no la hago en otro momento la cámara obligatoria. Y pues volvemos, llevamos ya el 40% y aquí tenemos las actividades del e-book, es decir, todo lo que vamos a hacer, en este caso vamos a trabajar con Classroom. Nosotros tenemos Teams para comunicarnos, para pasar lista, para grabar la clase, para hacer el examen, para hacer la retroalimentación, pero las actividades del e-book las vamos a hacer directamente en Classroom. Nos vamos a inscribir y es exactamente lo mismo que han estado trabajando ustedes. Y la academia, pues que son los videocursos, que también los conocemos, pues vale el 10%. De esta manera, 20 y 20 son 40, 50, 90, más 10 es el 100%. ¿Ok? En esta materia, muchachos, estamos en quinto semestre. Vamos a trabajar el área de domina, no sé si la han escuchado. Entonces, esta parte se hace un examen en sexto semestre, en la cual se preparan, a su servidora le toca el área de aritmética, es un área básica, suma, resta, multiplicaciones, divisiones, enteros y fracciones, regla de tres, directa, inversa, proporcionalidad, entonces está muy sencilla. Aquí esta parte de aritmética la englobo tanto en las actividades como en el examen, o sea que en el examen, en este que está acá, van a venir unos reactivos de TICS y unos reactivos de aritmética. Y dentro de las actividades de Classroom, pues se van a encontrar también ejercicios de aritmética que vamos a desarrollar todos juntos dentro de nuestra hora clase. Y ahí también pues van a hacer participaciones para ustedes, ¿ok? Recordarles que vamos a hacer 3 evaluaciones a lo largo de todo el ciclo escolar. Van a ser en la semana, cada 5 semanas, o sea que la primera sería en la semana 5, la segunda en la semana 10 y la tercera en la semana 15. Nuestra calificación aprobatoria es de 7 y pues lleva una décima. Con esto, muchachos, en lo que forma parte de los criterios de evaluación, ¿hay alguna duda? No, profe, todo bien. Gracias, Aguayo. Chicos, con confianza, es como vamos a estar trabajando. ¿Dudas? Tienes todo bien. Muchas gracias. Entonces, chicos, pues les recuerdo que esta parte está dentro de su Teams, dentro de materiales de clase. Aquí se queda. La puse anoche, ahí está. Aquí se va a quedar para trabajar. Y vamos a resumir acá. Entonces, pues el horario ya lo mencionamos. Nos vamos a ver cuatro sesiones de una hora. Son 50 minutos de clase y 10 de receso, seguimos igual. Hay que considerar, por favor, la puntualidad a la entrada y la salida de clase. Paso listo, ustedes lo saben. Normalmente, así como lo hice ahorita, siempre regreso, ya que terminé la lista de asistencia, regreso a buscar a los que me hagan falta. A veces no escucho el micro, o tienen problemas con el micro o el chat, ustedes me apoyan. Vamos a formar equipos de trabajo. Les pido, por favor, que sean el equipo ideal es de 4 integrantes. Hay que pensar, posteriormente les voy a decir que me digan cuáles son sus equipos. Entonces, vayan pensando, por favor, cómo nos vamos a integrar. Aquí, chicos, ya han trabajado en equipo ustedes. ¿De cuántos integrantes tenían sus equipos? De 3. ¿De 3? No, ¿qué? Eran, según yo, eran de 4 o de 5 también en TICS. Oh, ok, va. Entonces, el equipo ideal es de 4. En algún caso especial pudiéramos ser de 5, sí, porque de hecho yo tengo 31 alumnos, los tengo impares. Entonces, pues tendríamos que tener un equipo de 5, ¿va? Pero ahí sería... Mande. Ah, no, terminé de hablar.
Ok, entonces les decía pues que va a haber, salvo algunas excepciones, equipos de 5 integrantes, pero ya sería el máximo de alumnos que tendríamos como tolerancia. Aquí lo voy a poner, aquí, 4 o 5. ¿Puedo hacer? Es que yo quiero elegir el equipo de 5. Va, adelante. ¿Le digo los nombres? No, todavía no, pero te tomo en cuenta, Paola. Y Alexia también quiere un equipo de 5. Va, también no hay problema. Miren, muchachos, aquí la idea es que ustedes trabajen a gusto, que entre todos sea más ligera. Les decía que mi objetivo siempre es trabajar en clase. Yo también estudio, se los dije, sigo estudiando, y la verdad, las tareas son un horror. Tengo en buen plan la silla pegada en la espalda, entonces mi idea es que todos se hagan clase, termine la clase y usted se relaje un poquito. ¿Puede ser de 2? Sí, señorita Santos, sí puede ser de 2, pero la carga va a ser mucho más pesada. Pero si ustedes quieren trabajar de esa manera, yo lo respeto. Entonces, el equipo mínimo puede ser de 2. No lo aconsejo porque va a haber actividades que van a ser un poco extensas. Sin embargo, les dejo la libertad de ello y el equipo máximo va a ser de 5, ya 2 niñas, la señorita Paola y la señorita Alexia. Déjenme tomar nota, permítanme tomar mi lápiz. Aquí está, para que no se me vaya a pasar. Ellas ya mencionaron, quieren el equipo de 5 integrantes, permítanme. Entonces sería Santos y Verdugo. Ok, entonces ahí estamos bien. De ahí, chicos, pues les decía que hay que estar trabajando todos juntos. La idea de hacer equipo es que sea... Mándeme. Es que creo que me confundió con Alexia. Yo no quería el equipo de 5. Oh, tienes toda la razón, sí, cierto, me equivoqué. Es González. Gracias, muy amable. Es verdad, entonces es González, Alexia. Y la señorita Verdugo. Ya corregí, gracias. Y entonces les decía pues que el hecho de trabajar en equipo hace que las actividades las puedan terminar, que sea... pues dividir esta carga de trabajo para que termine la sesión de clase y ustedes estén libres. Entonces, sí cuenta mucho eso. Hay que guardar el orden y la disciplina, han sido cordiales, hay que levantar la mano para participar, la cámara visible durante los exámenes, lo mismo que ya hemos tenido, chicos, micrófonos cerrados mientras alguien está hablando y todos atentos. El hecho de no tener nuestro ebook pues va a afectar nuestro desempeño en clase. No lo queremos así. Les pido, por favor, porque lo voy a considerar dentro de las actitudes y valores, que su perfil de usuario de Gmail como de Teams tenga su foto actual para que me permita conocerle. Y pues todos van a entregar los enlaces en Classroom. No sé cómo hayan trabajado antes, pero yo lo único que les pido entregar son los links. Si usted me entrega el documento, lo que va a hacer es bloquearlo y ya no va a poder seguir trabajando en él. Entonces, aquí lo que le pido, por favor, es solamente entregar el enlace compartido. No me saquen copias porque cuando sacan copias eliminan el historial, y esta parte del historial pues es la que me permite conocer y ver qué es lo que ustedes han estado desarrollando. Entonces, todo el mundo va a entregar de manera individual clase solamente los enlaces. Conforme vayamos trabajando, pues les voy a ir explicando hasta que nos adecuemos a esta parte. Las actividades de Classroom tienen fecha de entrega, chicos, en otra fecha, entonces hay que cuidarlo. Siempre vamos a revisar, vamos a estar cerrando la clase, que alcancemos. Si llegase a darse el caso de que alguno de ustedes tuviese que faltar por alguna situación particular, una semana, y no puede trabajar con su equipo, bueno, pues cuando se integre, cuando regrese, va a tener que elaborar un video donde va a explicar los procedimientos con su voz, de lo que está haciendo, y me lo va a explicar. Y ese video
me lo puede enviar por correo para que pueda revisar. O si se tratara de una falta justificada, pues mayor a 3 días donde implique que le pueda afectar en calificación. Si es una clase, pues bueno, ustedes avisan, me puede decir Pedrito, Lolita no está... Alguien levantó su manita, Boy Cuevas. Lolita no está con nosotros, le dejamos actividad. Yo les voy a decir, sí, pónganle ahí su nombre y que Lolita se entregue en la tarde, ¿va? Adelante, señorita Cuevas. En lo que yo le quería preguntar es que en el semestre pasado lo que pasó con mis compañeros y yo es que teníamos de que este link que era para algún trabajo y obviamente lo entregamos en Classroom. Y como usted dijo, una vez que se entregan en Classroom, pues como que se cierra ese documento. Entonces me dice que tenemos que entregarlo individualmente. Lo que pasó el semestre pasado es que como se bloqueaba cuando alguien entregaba ese trabajo, entonces, por ejemplo, si lo entregaba mi compañera, entonces a mí ya no me dejaba compartirlo. Y siempre fue una batalladera. Entonces le quería preguntar cómo podemos resolver eso. Ok, precisamente por eso, señorita Cueva, solamente vas a entregar enlaces, corazón. Si tú entregas el documento, se va a bloquear. Con los enlaces, no. Lo vamos a estar trabajando y te vas a ir dando cuenta que no va a haber ningún problema. No te estreses, todos lo van a poder entregar de buena forma. Bueno, es que precisamente eso fue lo que nos pasó el semestre pasado, nomás para asegurar. Gracias. No te preocupes, Cuevas, lo vamos a estar... monitoreando muy de cerca, sobre todo en las primeras actividades que todo mundo pueda entregar, porque no queremos que tengas ese estrés, ni tú ni nadie, ni yo, ni tú, ni nadie. Entonces no te preocupes, aquí solamente se entregan enlaces, quiero aclarar esta parte. El link sería esta parte que tengo aquí, la copio, la voy a poner aquí, ok, voy a bajar esta parte y pues sería algo así, lo que tú estarías entregando, y esta parte no debe bloquear a nadie. Pero, te repito, pues lo vamos a estar haciendo juntos, sobre todo en las primeras clases, para evitar este contratiempo. Y de ahí, muchachos, pues los trabajos que sean iguales, que no formen parte del equipo, van a ser anulados. Obviamente, los 4 o 5 integrantes van a entregar el mismo trabajo y pues son en el equipo, ahí no hay problema, ¿eh? Esa parte... espero que se entienda. Por favor, no se pasen las actividades, porque si yo hubiera 2 trabajos igualitos de 2 equipos distintos, aquí no vamos a entrar en discusión de quién fue el que lo hizo, quién fue el que lo pidió, todos van a ser sancionados igual. Entonces, por favor, si quiere a su compañero, si lo estime, y es de diferente equipo, no se pueden pasar los trabajos. Y volver a mencionar, pues, que vamos a trabajar con Domina en aritmética, esta parte. La metodología la mencioné, si se fijan es un resumen, vamos a trabajar en base a proyectos, aula invertida y trabajo fuerte en equipo. Las herramientas, Classroom, documentos, presentaciones, sitios de Google, YouTube, el buscador. Vamos a trabajar, se va a mencionar la herramienta de Facebook Ads, la academia aquí es de marketing, aquí es marketing digital, perdón. Marketing digital, la que vamos a estar trabajando. Importante contar con nuestro ebook para tener esta parte de la academia y pues vamos a grabar algunos videos, infografías, presentaciones. Chicos, aquí ya terminamos con nuestra planeación. ¿Hay alguna duda? Forma de trabajo. ¿Mandé a Guayo? Profa, con respecto a la foto, tanto para Teams como de Google Workspace, ¿significa que tenemos que tener foto nuestra tanto en la cuenta de Microsoft como en la cuenta de Google que vayamos a utilizar para la clase? Así es. Las cuentas institucionales, por ejemplo, tu foto Aguayo está perfecta. Esa misma la puedes usar para tu Classroom. Aquí en Teams ya cumpliste, está perfecta. Ya nada más nos faltaría la de Workspace. Ok, está bien. Gracias. Para servirte. Tengo una duda, ¿hasta cuánto tenemos para comprar el ebook? Ok, ahí les va. Muy bien, muy buena pregunta, Parra.
El ebook del CHO, pues bueno, ahorita les voy a explicar. El ebook cuesta 300 algo, verán, permítanme. De hecho, acá, ahorita les voy a dar el código de Classroom. Ahí está. Voy a ver si me dice cuánto cuesta en lo que les pegué. De hecho, este es el de ustedes, el de TIX. Este, perdón. TIX 3 y TIX 4. Aquí está el código. Déjenme ver si puedo agarrar el enlace. A ver si me dice el costo. Ajá, son como 370, así es. Ok, ¿cuánto marcamos para la adquisición? ¿Cuánto tiempo, chicos? Va a haber un tutorial. De hecho, es el primerito. Aquí sí me voy a la lección 1. Pero pues lo podemos considerar. Miren, empieza con un videocurso, con una constancia. Entonces, ¿cuánto marcamos para la adquisición del ebook? ¿Cuánto tiempo? No me lo carga. ¿Será porque ya lo tengo yo? No me muestra cuánto cuesta. Pero son 300 y algo. ¿Ok? Una semana. ¿Ok? ¿Una semana, chicos? ¿Pregunto? Sí. ¿Ok? Muy bien. Igual para este primero podemos dejar 2 semanas por aquello de que pudiéramos esperar la quincena. 2 semanas. Gracias, Emiliano. Gracias, Santos. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿serían 2, profa? Ajá. ¿Les parece? Sí, 2 semanas está bien. Sí. Gracias. Ok, sí. Entonces aquí lo voy a anotar. Gracias. Aquí lo voy a anotar. Recordemos que ese ebook, pues bueno, viene el de quinto y el de sexto. Es el que van a usar también el siguiente año. Recordarles, muchachos, que ustedes ya tienen cuenta. No van a crear una, van a usar la misma cuenta que con la que adquirieron su ebook de tercero. Es el mismo. Ok, chicos, entonces, si ahí ya no hay más dudas, les pido por favor en el chat dejar la leyenda confirmado, se revisó planeación, si son tan amables. Posteriormente, como no les puedo pasar la planeación para que la firmen, que es habitualmente como nosotros trabajamos, las siguientes clases les voy a poner un enlace de un formulario para que lo contestemos. Ahorita les pido por favor que, gracias Cárdenas, gracias Aguayo, que me pongan por favor la leyenda de que confirmado se revisó planeación, si son tan amables. Gracias. Eso es lo que estaríamos colocando ahorita. En cuanto a esta sesión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós. ¡Ah! Me perdí. Ok, se movió mucho. Les encargo, por favor, colocarlo si son tan amables. Y vamos a entrar a Classroom para que puedan visualizar esta. Vamos a entrar a nuestra cuenta Gmail. Recuerden que es su matrícula 8800. Estos 4 dígitos cambian. _mix @prepavm.com.mx. Vamos a entrar a nuestro Gmail para entrar al Classroom. Recordarles, chicos, que en Teams pues voy a grabar la sesión, voy a realizar la explicación, el pase de lista, los exámenes,
entrega de las calificaciones. Y en Classroom es donde las actividades, ahí las vamos a entregar, vamos a trabajar con la Google Workspace y ahí vamos a evaluar las actividades. Nuestro código de clase es este, está aquí. Lo voy a dejar en el chat para que lo puedan tomar y se puedan apuntar a la clase. Aquí está. Ese es el código de clase. Ese que tenemos aquí. Y aquí en mi grupo 52, aquí no tengo a nadie todavía. Pero bueno, ahorita se van a colocar. Entonces, aquí nos vamos a estar incorporando. Vamos a entrar a nuestro Gmail, que es aquí. Luego nos vamos a venir a Mosaico de Aplicaciones. Nos vamos a venir acá hasta Classroom. Luego le van a dar clic al plus que está acá arriba. Y le van a dar unirse a una clase. Y aquí es donde usted va a pegar el código que le dejé. Y ya le va a dar arriba unirse a la clase. Y de esta manera yo aquí puedo ver que aquí están mis chicos. Si se fijan, aquí fíjense en la parte de Teams. Aquí los pongo... creo que me salí de más. Aquí yo veo a mis chicos que tienen todo su foto de perfil, casi todos, se fijan, casi todos. Pero acá, aquí no, aquí nada más la señorita Cuevas, Esparza, Esteves, los demás no tienen foto, ¿eh? ¿No será porque a lo mejor no cargan las fotos con usted? Conmigo sí, alguno de los que dice que a lo mejor no se miran conmigo, sí se nota. A ver. Bueno, no sé, pero ya puse mi foto de perfil y salgo yo, pero no sé por qué con usted no me sale. ¿Cuándo la colocaste? ¿Ahorita? No, desde hace, creo que hace... ¿Desde antes? Desde mucho antes. Ok, va, pues maestra, se supone que la señal, mándeme. Estoy seguro que como todos están tratando de entrar, como que está procesando un poquito toda la información de todos los estudiantes, pues entonces déjele un ratito. Sí, sí, sí. De hecho, no, los iba a sancionar ahorita, muchachos, ¿eh? No, sí, puede ser eso, ¿eh? Se supone que el ancho está decente, estoy en la penúltima rayita, pero sí, yo creo que está ahí pensando y bueno, entonces, pues nada más mencionar que aquí también debe haber una foto de perfil, no se preocupen. Chicos, tengo 14 niños y yo tengo que son 31, me falta la mitad. Les comento, ya nos queda un minuto para finalizar la sesión de hoy. Les comento que aquí está la publicación del kit de estudiantes. Aquí menciona cómo va a adquirir usted su IBU. Revísela, no hay actividad todavía. Aquí ya Carlos puso buenos días a todos. Bien lindo él, vamos a contestarle. Ya sería lo último que nos quedaría. Vamos a estar publicando las actividades. ¿Ok? Entonces, aquí está el código nuevamente, está también en el chat. Ok, gracias Emiliano, gracias Carlos. ¿Alguna duda, chicos? Por mi parte no, profe. Bueno, chicos, agradezco su participación y su asistencia y pues nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un estupendo día. Dejo de grabar. Bye. Igualmente, profe. Adiós, mis. Nos vemos, maestra. Gracias. Igualmente. Gracias. Igualmente.